Hola, ¿cómo están? Buenos días, estoy tempranito con ustedes. Y eso que me he levantado más temprano, pero recién les vengo a hacer una transmisión porque, bueno, ya me alisté. Y todavía estoy mirando si me pongo esta o me pongo esta acá. Bueno, en realidad estoy en tres opciones, pero me enseño. Por eso está este poco de desorden aquí en mi cama. La primera opción, pues, es una blusa. Yo siempre me he visto dependiendo de la ocasión. Si me preguntan cómo me gusta vestirme, pues es como que muy así de jean y blusas así, o camisetas y nada, nada. Pero, pues cuando tengo que hacer algo mucho más serio, entonces pues me pongo ropa más seria. Y esta es una de mis dos o tres blusas serias que tengo, porque no tengo más ropa seria. Entonces estoy entre ponerme esta blusa. Pero luego me probé esta que es así como una básica sencilla también. O sea, las cosas ponerme algo sencillo. Entonces estoy entre esta básica que es muy sencilla. Pero también estaba mirando esta opción de acá que también es una básica, pero esta es como que de florcita. Entonces, bueno, estoy entre esas opciones y tratando de decidir. No sé por qué sentada así me veo. Yo no estoy así. Pero me enseño que no estoy así. Miren que estoy flaca. Pero cuando estoy sentada ya ven cómo me veo. O sea, ahí no me veo así. A ver, sin sumirme. Normal. Y ahí sí sumiendo la verdad. Pero no estoy así. Yo no sé por qué me veo así. Bueno, me voy a poner la otra para decidir cuál de las dos, con cuál de las dos me quedo. Y pues ya terminar de alistarme porque ya solo me falta ponerme un par de accesorios. Y ya estaría lista. Hoy tengo que hacer unas cosas muy importantes. Y que espero que me salgan bien, porque si no me salen bien, pues van a pasar cosas que no quiero que pasen. Y eso. No sé. ¿Qué opino? Bueno, esto va por dentro del jean, pero para que se haga un. Esto parece un vestido. De verdad que esto parece un vestido. Nunca me había fijado que me podía poner esta camiseta como vestido. Pero es así, debe ser así. No sé. O sea, sí me gusta, pero. Pero no sé. Me gusta, pero no sé. Cuando me siento, miren cómo me veo. Ay, no. Dios mío, ¿ves? Ahí, ahí, para que no se me vea eso. Dice, hola, buenos días, hermosa. Buenos días. Buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Hoy día pues no voy a ir al gimnasio porque, como les digo, tengo cosas que hacer en otra ciudad, pues, y de volver en la tarde. Me imagino, con suerte, en la tarde, pero temprano. Entonces, nada, hoy no me voy al gimnasio, espero que mañana sí. Ayer aparte llegué dolorida porque me dolía todo el cuerpo, pero todo el cuerpo. Y donde, porque descansé como 3-4 días, no me acuerdo. Dice, estás muy hermosa. Si así es de verde, ¿cómo serás más? Entonces, ¿qué dice? Me pongo la verde. Quizás la verde, porque es como que más sencilla, o sea, más sobria. Sí, esta tiene como que las florcitas y eso, pero la otra es más sencilla. Entonces, de pronto me pongo la verde, pero me pongo con un abriguito. O me pongo la más seria, no sé. Dice, saludos, saludos para Venezuela, Omar. Muchos besos. Bonjour. Gracias, Juan Claude de Nizar. Muchos besitos para ti. Y bueno, chicos, eso como les contaba, entonces nada más venía a saludarles un ratito porque ya sé que el resto del día pues voy a estar ocupada. Si soluciono, voy a estar ocupadísima. Si soluciono, voy a estar súper ocupada, súper, súper ocupada haciendo maleta, pues. Pero si no soluciono, ya vendré por aquí a llorar deprimida porque, pues bueno, ya les contaré después. Me voy, chicos. Muchos besitos y que tengan buen día. Chao.